Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Sean muy bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Agus, soy una argentina viviendo en Alemania y en este canal te comparto un poco de mi experiencia. Así que si te interesa ver este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. No sé en qué momento se pasó tan rápido el año, pero finalmente llegó diciembre, llegó el fin de este 2023 y le damos inicio a lo que es, para mí, la mejor época de Alemania y de Europa en general, podríamos decir. Y es que pasa que diciembre en Europa es como vivir literalmente adentro de una película. Esta es mi segunda Navidad viviendo acá en Alemania y la verdad es que puedo confirmar que es de mis épocas favoritas. La Navidad en este país se vive muy diferente a lo que es en Latinoamérica o a lo que es en Argentina, que es de donde yo soy, principalmente por cuestiones obvias, por el clima. En Navidad acá en Alemania es invierno, mientras que en Argentina es verano, y por lo tanto muchas costumbres, como por ejemplo actividades, decoración, comida, bebidas típicas, son completamente diferentes a lo que yo estoy acostumbrada. Es por eso que hoy los voy a llevar conmigo al supermercado acá en Alemania y también a visitar algunas casas de decoración para que veamos con qué nos encontramos y también sus precios. ¿Me acompañan? En cero, ¿no? Sí, no tenían nada. ¿Y cuánto fue? Casi 80 euros. Le entraron 48 litros. Tiene 50 el tanque, o sea que le quedan 2 litros. Y ahora sí, ya arrancamos viaje hacia Rheingessen Center, que es como el centro comercial al que siempre vamos. Digo así porque esa sería la traducción literal, pero es como un super negocio donde adentro hay un supermercado y varios negocios de decoración, que es lo que queremos visitar para ver las cosas de Navidad. Acá estamos en el primer lugar y hay muchísimas cosas de decoración que no se imaginan. Hay literalmente para todos los gustos. Este lugar tiene muy buenos precios. Esto, por ejemplo, que no sé en cantidad cuántos trae, pero trae bastante, sale solamente 4 euros. Ah, acá se ve bien, miren. Esto sale 3 euros y te trae todas esas bolas. Dorado, rosa. Creo que es la primera vez que veo decoración navideña negra. O sea, me fascina, pero no va con las vibras de Navidad. Miren. 3 euros, todo negro. Acá hay negro y dorado, así puede ser, pero todo negro no sé. Mucho dorado, mucho rojo. Miren esto, qué hermoso. Este sale 5 euros. Un poquito más caro, pero porque son como diferentes. Y literalmente hay de todos los tamaños. O sea, miren lo que son estas mini bolitas. Ahí tenés de corazón, tamaño normal. Y si no... ¡Tarán! Mira, comparado con mi mano. Esto probablemente lo van a ver en muchos lugares, así o con las hojas de pino normal. Porque esto, según lo que leí, vos pones acá velas y la vas prendiendo, creo que es cada domingo de diciembre, es como una costumbre. Hay mucha decoración así, este estilo, que está bastante barato. Bueno, en este lugar es todo barato, está re bueno. A ver. Está bueno. Así salían solo los cascanueces y antes rompían nueces y ahora ya no. Son solo decoración. Cartelito de Navidad. Este sale 6 euros. Lo tenés así también. O así. Muñeco de nieve versión Navidad. Es como que acá en Alemania tiene sentido toda esta decoración de invierno, de nieve. En Argentina no, porque hace calor. Amo esto. Este sale 6 euros. Acá tenemos todas cosas para la cocina, moldecitos así,
para hacer como galletitas o formitas navideñas, 1,50. Miren lo que son estas cucharas. Tienen ese detalle ahí. Me fascina. Bueno, cuchara y tenedor. 2 euros. Nosotros agarramos. ¿Qué agarraste? ¿Un Papá Noel también? No, no te pongo. ¿Qué? ¿Para qué es ese Papá Noel? Para la botella. Una tradición vieja que tiene mi abuela y se lo voy a hacer de vuelta ahora que viene mi mamá. Hasta el momento agarramos esto, que sale en 1,50, y el Papá Noel para la botella. Vale 2 euros. Pero miren la cantidad de cosas que hay. Platos, vasos, tazas. Está buenísimo. Miren, es como una bola del árbol, pero vaso. Si tuviese plata, me llevaría literalmente todo. Miren esta taza. 4 euros. Bueno, me voy a ir de acá porque literalmente quiero todo y no puedo gastar plata. O sea, de esa góndola me vine a otra. Miren, para los amantes del color rosa, gorrito de Navidad rosa, 3 euros. Si no, gorrito de Navidad pero con cuernos, 3 euros. Este sale 1 euro. Le voy a decir a Lucas que llevemos gorritos. Pensar que nosotros en Argentina nos poníamos estos gorros o estos que son abrigados y hacía un calor. Ahora sí los podemos usar. Ahora sí tiene sentido. El disfraz de Papá Noel. Quiero llevar unas medias de Navidad para que usemos con el Lucas, pero no sé cuáles. Hay diferentes, pero hay que ver cuál es el talle. Creo que las que más me gustan son estas. O sea, no sé si quiero algo así o si quiero algo más colorinche. Bueno, al final vamos a llevar estas y esta que tiene un Papá Noel para el Lucas. Por acá hay anteojos para completar el outfit de Navidad. Estos están re graciosos. Y estos tienen, miren, hasta la nariz, tiradores y un moño. Y acá hay un montón de cajitas. Por si te querés poner un poco más creativo con el regalo, puedes comprar una cajita barata, linda, y adentro pones lo que sea. Miren esta, qué hermosa. Me encantó. Esta se abre así para arriba. Si no, algo así que es como una postal de Papá Noel. Bueno, y estos ya son tuppers. Por acá, más decoraciones navideñas con plantas que simulan ser reales. Estas no son verdaderas, pero en muchos lugares van a ver que sí son verdaderas. Y ahora estamos en el Teddy, que es un negocio muy parecido al que les acabo de mostrar. Así que voy a ser un poco más selectiva con lo que les muestro, porque es más de lo mismo, pero también a muy buen precio. Miren qué preciosas las bolsas para hacer regalos. Me encantan porque son todas muy lindas. Miren esta. Es muy, muy, muy linda. Así, de Papá Noel. Está lleno. Y también se usa mucho comprar el papel directamente. Entonces, vos en tu casa preparás todos los regalos. Este sale 2 euros. Y podrán ver que usan mucho la frase en inglés también. Por todos lados dice Feliz Navidad en inglés. Acá estos gorritos de la tela más finita están más baratos, 65 céntimos. Y ahora estamos en el supermercado, nos vinimos acá al Kaufland a mostrarles algunas cositas que podemos encontrar de Navidad, que es bastante diferente a lo que es en Argentina, por lo menos. Arrancando porque hay muchísimo chocolate acá. Y sí, en diciembre te dan ganas de comerte un chocolate acá en invierno. En Argentina, no.
Haciendo un paneo general, van a ver que es puro chocolate la góndola. Puro chocolate, miren, por todos lados. Pero si nos frenamos un poco más en detalle, vamos a encontrar algunas cositas diferentes, como por ejemplo esto, que no recuerdo muy bien, creo que es el nombre, Bresel, la verdad no sé, pero es como muy común acá y son muy ricas. Nosotros probamos el año pasado y nos encantaron. Es como una galleta, se podría decir. Hay muchas cosas de la marca Lindt que es riquísima. Esto, por ejemplo, así sale $4.79. Es cara esta marca, pero es rica. Unos Papá Noel de chocolate de la marca Lindt. Miren lo que brilla este paquete. Mini Santa Glamour $3.49. Miren este Papá Noel de chocolate. Hay mucho de este estilo, de estas galletas así que tienen como chocolate. La verdad es que son ricas. No sé cómo se llama, si alguien lo puede dejar en los comentarios. Genial. Más galletas. Más Papá Noel de chocolate. Esto amo, es muy de película. Recién el Lucas hizo como una buena comparación u observación que es muy parecido a lo que se vende en la época de Pascuas acá, porque miren, venden así como cosas en canastitas o incluso hay hasta huevos o bueno, el chocolate en forma de Papá Noel parecido al conejo. Al conejo, es igual, porque lo que serían las orejas acá es el bonete, digamos, así que para mí que lo reciclan un toque. Y es como que la gente se debe regalar mucho estas cosas porque vienen preparados así ya en paquetitos para regalar. Y súper lindos armados. De Milka hay una cantidad de cosas tremendas. Miren, este es el Papá Noel de chocolate que les decimos. Es re parecido al conejo. Ese, por ejemplo, sale $2.99. Después vienen así como bolsitas, que no sé qué tienen. Ah, tienen como mini chocolates, $1.99. Esto es una cajita de Milka que te viene con diferentes productos. Y sale $4.99. Te pierdo 2 segundos y... ¡Uy! Este arbolito de Navidad que tiene bomboncitos y dice Feliz Navidad sale $4.29. Acá está el famoso huevo de Kinder, que es igual al huevo de Pascua grande, pero temática Navidad. Y acá pusieron como una sección de oferta de calendarios de Adviento, pero creo que la mayoría son de niños estos. Y hay, mira, por ejemplo, de Lego, que calculo, bueno, 24 regalos, calculo que cada uno te debe traer un muñequito o un accesorio. Después, bueno, hay de Barbie, que incluso te trae una muñeca, no sé si la llegan a ver. Ese de Barbie sale, ah no, dice Frozen ese. El de Barbie no dice. El de Lego, por ejemplo, sale 25. Es el de Lego Star Wars, este. Ah, no es el mismo. ¿Y el de Barbie cuánto? 20. 20 euros. El de Barbie que te trae una muñeca y te debe traer como accesorios en lo otro. ¿De los Vengadores? Es el hombre araña con un suéter navideño. Muy bueno. Y después hay estos también que te traen, por ejemplo, un helicóptero a control remoto. Pero como el de calendario de Adviento son 24 días que tenés que ir abriéndolo, te lo traen 24 partes y vos lo tenés que armar después. Pijamas navideños para niños, para adultos, pantuflas de Navidad, medias de Navidad, pijama de Navidad, árbol de Navidad, todo de Navidad. Y más cosas de Navidad. Literalmente hay vinos, bueno, ese Kinder es para niños. Vino. Y este es Glühwein, que es una bebida que... ¿Y esto qué? ¿Lo calientan en la casa? Sí. El Glühwein es como vino caliente que lo van a encontrar mucho en los mercaditos navideños, pero también lo pueden comprar. ¿Cuánto hace que no veía vino así en caja? Este es para hacer el priteado, aunque no tenemos priti, pero hay Fanta de limón. Pero de todas formas, también es Glühwein.
así en caja tetra. Bueno, ya estamos nuevamente en casa y quiero cerrar este video mostrándole lo que finalmente compramos y haciendo como una pequeña conclusión con estas diferencias de cosas que podemos encontrar acá en Alemania versus Argentina en la época navideña. Principalmente habrán visto en el video que hay mucha ropa, muchas cosas de Navidad, y es que la gente acá en Navidad realmente se viste con ropa de Navidad. Es muy común ver fotos de el 24 o el 25 en donde toda la familia está con suéteres, con gorritos, todo con temática navideña, así que este año nosotros nos quisimos como adaptar un poco más a esa costumbre, por lo menos comprando estas medias. Ya vamos a ver si conseguimos algún busito o algo más, como para darle ese toque a la Navidad. Al final compramos estas grises que me gustaban a mí, que creo que son las que voy a usar yo, y estas un poco más colorinche que tienen un Papá Noel para Lucas. Este también ya se lo mostramos, que lo compró Lucas para poner en la botella. Está bueno, le da el toque. Y si bien él dijo que es una costumbre que la hacía su abuela y que va a venir su mamá no viene para Navidad, pero sí viene para Año Nuevo. Así que bueno, es como que vamos a festejar, me parece, las dos fiestas en una. También compramos los moldes para hacer galletitas, o vamos a ver qué inventamos con la temática navideña. Esto seguramente lo vean en el video blog de lo que va a ser nuestra Navidad acá en Alemania. Y compramos una cosa más, que no se los mostré en el video porque en realidad lo compramos antes en otro supermercado, que es esto. Un calendario de Adviento de la marca Milka. Acá en Alemania está muy presente toda esta cultura de los calendarios de Adviento, que yo la verdad es que no conocía esta movida hasta que me vine acá a Alemania. El año pasado, como les conté, fue mi primera Navidad y compramos uno muy parecido, y este año volvimos a comprarla ya que te trae muchos chocolatitos. El calendario de Adviento, para los que no saben qué es, básicamente es una caja que trae 24 puertas. Este está como desparramado a lo largo de toda la caja, tenés que ir viendo dónde está el 1, 2, 3, 4. Y tiene la particularidad de que lo vas abriendo desde el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre, que sería la noche de Navidad, como para hacer una cuenta regresiva. Normalmente se le hace a los niños, pero acá en Alemania hay para todas las edades. Literalmente podés encontrar calendarios de Adviento de todo tipo. En el video les hemos mostrado que había una sección especialmente para niños, pero se hace literalmente en todas las edades, y hay calendarios de alimentos, chocolate, juguetes, maquillajes, incluso vimos calendarios de bebidas alcohólicas. O sea, hay absolutamente de todo. Así que si están en Alemania o si van a venir a pasar su primera Navidad y quieren como sentirse un poco más parte de este país, comprar un calendario de Adviento es una muy buena opción. Y quería agregar algo más respecto al supermercado, porque como habrán visto, en el Kaufland, que es donde fuimos, estaba lleno de chocolates, y la realidad es que eso es muy diferente a lo que es en Argentina. Pero también en otros supermercados podés encontrar, por ejemplo, budines o pan dulce, aunque es cierto que esas cosas no están solo presentes en la Navidad, sino que lo podés encontrar a lo largo de todo el año. Entonces no es como un fuerte de la Navidad acá en Alemania. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta, y los voy a estar leyendo en los comentarios. Me gustaría que me cuenten qué culturas típicas tienen en su país para esta época, si encontraron alguna semejanza o diferencia con lo que es acá en Alemania. Y nos vemos en los próximos días con un video nuevo que todo diciembre es relacionado a la Navidad. ¡Adiós!